esta es una acción conjunta que se origina a través o a partir de un pedido que hace la EPS de Puerto Maldonado, requiriendo toneladas, 12 toneladas de insumo químico para poder potabilizar el agua, que va a beneficiar a más de 25.800 familias, casi 26 familias. No sé si ustedes recordarán, hace un poco más de un mes hicimos el mismo puente aéreo. Esta es la segunda vez que Puerto Maldonado se queda sin químicos para poder dar un servicio de calidad a los ciudadanos. En ese sentido, aprovechando la buena disposición del Ministerio de Defensa, es que vamos a trasladar estas 12 toneladas de sulfato de aluminio y hemos coordinado de manera conjunta con el MIMP y con Salud para aprovechar este vuelo y llevar otros insumos. Es importante entender que el bloqueo de carreteras está afectando a los más vulnerables. Los estamos dejando sin medicamentos, los están dejando sin alimentos, los están dejando sin poder tener acceso a agua limpia. No es justo que los niños se queden sin agua, no es justo que los niños no puedan recibir sus materiales educativos para iniciar sus clases. Todo niño inicia sus clases con ilusión de poder ir al colegio. Hoy eso está en peligro. Vamos a hacer todo el esfuerzo, como ya indicó el ministro el día de ayer, para que estos materiales lleguen. Entonces, yo vuelvo a hacer la pregunta. ¿Estos señores no tienen familia? Yo creo que sí. Y mi invocación es hoy a esas familias, que los hagan entender que esto solo los perjudica a ustedes. Estamos aquí también y lo seguiremos haciendo, como lo mostramos hoy en esta acción conjunta. Estamos viendo y ustedes lo están cubriendo, los ministros estamos viajando por todo el Perú, como debe ser y como debió ser siempre. Y lo seguiremos haciendo hasta el último día que nos quede o que nos toque quedarnos. Y finalmente, sé y todos hemos hecho una invocación a la paz y al diálogo, y yo me uno a eso. Pero también es importante tener en cuenta que la paz se construye.